Termina la quinta ronda de la temporada del Campeonato de España de Fórmula 4 en el Autódromo Fernanda Pires da Silva, en un fin de semana cargado de acción y drama. ¿Quieres conocer todo lo que ha sucedido? Quédate en este vídeo para enterarte. El fin de semana arrancaría con el dominio del líder del campeonato. El francés Théophile Nael se llevaría la pole para la carrera 1, que posteriormente ganaría. Segunda posición para Enzo De Ligny y tercera para Christian Ho. El domingo arrancaríamos con la pole del singapurense Christian Ho. Unas horas más tarde, en la carrera 2, repetiríamos el podio de la primera carrera. Primera posición para Théophile Nael, segunda para Enzo De Ligny y Christian Ho tercero. En la última carrera del fin de semana ocurriría lo inesperado. Un problema con el monoplaza para Théophile Nael le obligaría a pasar por boxes, hecho que Enzo De Ligny aprovecharía para recortar puntos en el campeonato. Ganaría la carrera posteriormente el de Campos, segunda plaza para Christian Ho y tercero Valerio Rinichella. Théophile Nael se marcha de Portugal con un buen colchón de puntos respecto a su perseguidor, que ahora es Enzo De Ligny. 242 para el de Saint-Éloi frente a 181 del de Campos. Christian Ho es tercero con 167. El campeonato por equipos se comprime. Ahora mismo MP Motorsport es líder con 348 puntos frente a Campo Racing Development, que tiene 333. Enzo De Ligny es líder destacado en rookies con 181. Nosotros preparamos ya nuestro viaje a Valencia, que acogerá la sexta y penúltima ronda de la temporada, el próximo 14 y 15 de octubre. Recordad que hasta entonces el contenido seguirá estando presente en nuestras redes sociales. Hacemos las maletas y nos vemos en Ricardo Tormo. Hasta entonces.